Continuamos. Tiene la palabra el señor Edil Federico Guadalupe. No se encuentra en sala, por lo tanto, tiene la palabra el Edil Fernando Borges. Buenas noches, señor presidente, señores ediles. Saludarlo en la responsabilidad asumida. El mejor de los éxitos. Muchas gracias, señor Edil. El otro día escuchábamos a un edil del Partido Colorado y nos caracteriza escuchar más que hablar. Y la verborragia es la madre de la contradicción. Vamos a leer algo que estuvimos escribiendo por ahí. En estos días hemos escuchado, cosa que nos caracteriza, nos gusta escuchar más que hablar, y pucha si hemos escuchado, hace tiempo atrás, en la presentación de una nota por parte de nuestra fuerza política, el Frente Amplio, en esta Junta Departamental de Maldonado, nota que marcaba una situación molesta para el gobierno departamental del Partido Nacional. Allí, ante aquella nota, se nos trató de ser poco más que una banda de pastabaceros. Eso demuestra situaciones complicadas en la discusión de esta Junta. Más adelante, en otra discusión del plenario de esta Junta, se trató también a nuestra fuerza política, el Frente Amplio, y se acusó y se dijo que éramos una fuerza política narcotraficante. Hace unos días atrás, también un diputado del Partido Nacional tildaba algo de eso. Todos tenemos hijos, padres, familiares. Perdón, señor Edil, pero el reglamento no le permite hablar de sesiones anteriores. Yo no estoy hablando de sesiones anteriores. Pero estaba anunciando algo de dicho en sesiones anteriores, ¿verdad? No, estoy haciendo un análisis de cosas que se han dicho quizás hace mucho tiempo, ¿va? Y tengo derecho a decirlo. ¿Es de periodos anteriores? Señor Edil, la mesa está para responder. Sí, por supuesto, tomamos el tiempo. Según el reglamento no se puede hablar de cosas que suceden. Lo estamos pidiendo al tiempo. Sí, como... Un segundo, por favor, que ya se lo van a aclarar. ¿Paraste el tiempo? Sí. En el artículo 25. Artículo 25. Durante la media hora previa no se podrán formular mociones de orden, fundamentos de votos, ni alusiones, ni comentarios a resoluciones o hechos ocurridos en sesiones anteriores del cuerpo, ni presentar proyectos de ordenanzas o modificativos del presente reglamento interno, ni proponer homenajes de ninguna naturaleza. Se aplica igual situación, igual reglamento para los partidos políticos, para los minutos. Continúe, señor presidente. El señor Edil, perdón. No llego a presidente todavía. Perdón. ¿Es tan literal el reglamento? Si yo mañana, si hace seis meses no se arregló un foco de luz, y yo mañana pido una media hora previa que se arregle el mismo foco de luz que no se arregló, ¿no se va a poder hablar de ese foco de luz? Tan simple como eso, digo. Pero sí. Estamos fuera de tema, ¿verdad? Continúe, señor Edil.
Por favor. Simplemente, señor presidente, lo que decimos es, escuchábamos, ¿no? No fomentar la grieta, ¿no? Y claro que no hay que fomentarla. Las palabras, bien usadas, son una herramienta fundamental en la creación de ciudadanía. No nos cabe duda de eso. Pero mal usadas, terminan en una situación muy compleja, más para este cuerpo, más para toda esta junta departamental, donde cada agresión se transmite hacia afuera, hacia los que nos pusieron en estos lugares. El decoro de las palabras, y lo que dije anteriormente, se dijo. ¿Ah? Y capaz que de este lado también alguna cosa se ha dicho mal, no lo vamos a negar. Pero el decoro de las palabras es la creación de la ciudadanía. Y no podemos faltarle al respeto a la ciudadanía. Eso por un lado, hablando de la grieta y la verborragia. Por otro lado, señor presidente, se avecina una nueva temporada de verano, temporada que, como siempre, es el aliciente para muchas familias de nuestro Maldonado. Nos preocupa enormemente la situación, ya que nuestro principal emisor de turistas, Argentina, se encuentra en una situación económica que afectará la llegada de dichos turistas ante la diferencia cambiaria existente entre Uruguay y Argentina. Vemos allí repetir recetas que vienen utilizándose hace unas décadas. Se repite, cosa que al día de hoy poco o nada ayudarán. La exoneración del IVA hoy es insignificante ante dicha diferencia cambiaria. El Ministerio de Turismo utiliza estas recetas que fueron aplicadas en otro contexto económico de nuestro país vecino. Hoy esto no mueve en absoluto la aguja a la hora de elegirnos como destino. Por otro lado, nos preocupa enormemente nuestro público uruguayo, que en las últimas temporadas ha sido parte de la solución, ya que se volcó masivamente a nuestros departamentos esteños. Hoy vemos esas diferencias cambiarias en nuestros vecinos, que provocará, como ya lo hemos visto, que los uruguayos se estén volcando constantemente hacia visitar nuestros vecinos. No vemos ningún aliciente. Prórroga de tiempo, señor presidente. En 29, afirmativo. Puede proseguir, señor intendente. Gracias, señor presidente. No vemos ningún aliciente hacia nuestro público uruguayo, ni políticas hacia retener esa porción de turistas. No las vemos, señor presidente, ni a nivel del Ministerio de Turismo, ni a nivel de la Dirección de Turismo de nuestra Intendencia. Y aquí me detengo, nuestra Intendencia. Su gobierno, señor presidente, el del Partido Nacional, ya desde el periodo pasado de gobierno, ha retaseado los recursos en promoción del turismo de nuestro Maldonado. Muchos se jactan y gargantean, no vemos que se invierta en campañas publicitarias en nuestros principales emisores de los países vecinos, no vemos un gran trabajo conjunto entre lo público y lo privado para fomentar la actividad. Se publicitó en el primer gobierno del Partido Nacional y el Intendente Antía el Consejo de Turismo. Nunca vimos absolutamente ninguna actuación ni intervención del mismo. En el tema fue simplemente una expresión de deseo del Intendente Antía y el Partido Nacional. Hoy, ante una situación que se avecina, vemos un gobierno del Partido Nacional y sus socios colorados, cabildantes, independientes a nivel nacional, tomando y aplicando poco y nada alguna receta que fomente y disminuya el impacto que recaerá en el sector, impactando en los empresarios y en los trabajadores, los más vulnerables en toda esta situación. Y en lo departamental vemos un director de turismo y un gobierno del Partido Nacional encabezado por el Intendente Antía y algunos socios colorados y con el aval de algunos que se hicieron llamar Frente Amplistas también, sin motivación, iniciativa y propuestas de alguna política que logre captar algo, tanto turistas regionales como de nuestro país. Se los ve estáticos ante un temporal que se avecina. Quizás sea un huracán, quizás solo una tormenta de verano, pero ante varios pronósticos bastante poco alentadores de varios connotados expertos de nuestro país y de distintos partidos políticos, concuerdan en que lo que se avecina es complejo, señor presidente. No nos estamos preparando ni trabajando para disminuir su impacto, señor presidente. Nada más.
destinos al Ministerio de Turismo y al Director de Turismo. Para agregar destinos... Sí, no, presidente, si me lo permite, por una alusión, me gustaría para que conste en acta si el edil puede... No hay alusiones en la media hora previa. Pero para hacerle una consulta, le di, no le puedo... Para... Bien, después le consulto.